Parlamento de Andalucía abre sus puertas a los ciudadanos. El presidente de la institución, Manuel Gracia, ha recibido al primer grupo de personas que han querido conocer de cerca cómo es la Cámara de sus representantes políticos. Es una tradición que en vísperas del 28F el Parlamento se abra para los andaluces que quieran conocer de cerca esas instalaciones donde se fraguan las leyes que les rigen. El Hospital de las Cinco Llagas, una joya del Renacimiento civil, sede del Parlamento andaluz, se ha llenado hoy de ciudadanos de a pie y de música. Saludos, buenas tardes, Andalucía. El Parlamento abre hoy sus puertas a todos los que lo deseen y el próximo viernes 28F, en Día de Nuestra Comunidad, se celebrará el tradicional pleno que conmemora esta fecha. Comienza pues una semana en la que se van a celebrar numerosos actos que reivindican esta efeméride, esta fecha. También los partidos, el PSOE andaluz, han comenzado ya estas celebraciones. El PSOE lo hacía, como les decimos, con un mitin multitudinario que se acaba de clausurar a estas horas en el Palacio de Congresos de Sevilla, un acto al que han asistido los anteriores presidentes andaluces, en el que han participado ciudadanos y en el que también ha intervenido, por supuesto, la secretaria general de los socialistas andaluces y presidenta de la Junta, Susana Díaz. La presidenta andaluza ha asegurado que 34 años después de aquella fecha, Andalucía sigue teniendo un papel muy importante porque aquí se demuestra que otra política es posible. Este 28 de febrero vuelve a ser muy importante porque le estamos demostrando de nuevo 34 años después a este país que otra política es posible, que otra salida es posible y que lo primero son las personas. Eso estamos haciendo en Andalucía. Enseguida vemos cómo transcurría ese acto y también el resto de la actividad política andaluza. En la Audiencia Nacional estaban citados hoy los verificadores que ETA dejaba fuera de uso su armamento, Silvia. Hola, estaban llamados a declarar los 6 miembros de la Comisión de Verificación Internacional, aunque solo 3 de ellos han podido ser localizados. A media mañana ha concluido su declaración y, según ha trascendido, no han aportado ningún dato de interés a la investigación judicial, solo que a través de una carta anónima fueron citados en la localidad francesa de Toulouse, donde se grabó el vídeo, aunque no identificaron a ninguno de los encapuchados y que después de enseñarles las armas, los miembros de ETA se las llevaron. La petición de declarar había sido realizada por el colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco para que los llamados verificadores identificaran a los terroristas en busca y captura con los que aseguran haberse reunido. Enseguida vemos las reacciones que ha suscitado esta declaración de los verificadores. Antes avanzamos otras noticias en titulares. Muere un soldado español en un accidente de tráfico en Líbano. En el siniestro ha fallecido también un soldado salvadoreño y otros 3 han resultado heridos. El vehículo blindado en el que viajaban volcó cuando realizaban una patrulla rutinaria. La Marea Ciudadana contra los Recortes y por los Derechos Civiles ha recorrido hoy las calles del centro de Almería. Una convocatoria a nivel nacional a la que se ha sumado la ciudad andaluza. El Parlamento ucraniano nombra presidente en funciones a Alexander Turnichov, mano derecha de la ex primera ministra Yulia Timoshenko, que ayer salía de la cárcel tras varios años de cautiverio. El expresidente Yanukovych continúa en paradero desconocido. La Junta de Andalucía quiere que los restos mortales de Antonio Machado regresen a Sevilla. Así lo ha dicho el consejero de Cultura, Luciano Alonso, durante los actos de conmemoración del 75 aniversario de la muerte del poeta en la localidad francesa de Collioure. Un poco de música. Loquillo ha elegido Granada para el concierto que le servirá para grabar en directo su próximo trabajo discográfico y un DVD de la actuación. Fue anoche donde fue aclamado por 7.000 seguidores granadinos. Luego lo vemos. La selección española ya conoce a sus rivales para la Eurocopa de 2016, Paco. El sorteo ha sido este mediodía en la ciudad de Niza y España se medirá en su grupo A: Ucrania, Eslovaquia, Bielorrusia, Macedonia y Luxemburgo. Se clasifican directo los 2 primeros de grupo. La curiosidad ha estado en que Gibraltar, que participaba por primera vez en una fase de este tipo, y su bola podía haber caído en el grupo de España, pero previamente la UEFA ya había decidido que ese emparejamiento no se podía dar para evitar tensiones políticas. Gibraltar se ha ido al grupo de Alemania.
En fútbol, el Sevilla ha ganado este mediodía en Vallecas 0-1 y anoche no hubo goles en un duelo con muchas precauciones entre Almería y Málaga. Y el keniano Lagat ha sido el vencedor de la Maratón de Sevilla que se ha disputado esta mañana con una participación de 9.000 corredores. Es la Cámara de nuestros representantes políticos y hoy es la Cámara más si cabe que nunca de todos los ciudadanos andaluces. El Parlamento ha abierto sus puertas en una tradición que se repite cada año para celebrar el Día de Andalucía. Gracia Ortega está allí. Adelante, Gracia. Pues así es, desde primera hora de la mañana largas colas se han formado a las puertas de este Parlamento de Andalucía, de este Hospital de las Cinco Llagas, que el año pasado, un día como hoy, recibió hasta 2.000 visitas. El primer grupo en visitarlo ha sido un grupo de escolares de Sevilla, que además han tenido un guía de excepción, el presidente del Parlamento, Manuel Gracia, que les ha ido explicando una a una cada una de las estancias de este edificio histórico. Este patio en el que estamos ahora mismo, el patio de Blas Infante, pues ha sido la primera etapa de esa visita en el que los primeros visitantes han conocido más datos del padre de la patria andaluza. Música de cuerda, música de piano acompaña durante el recorrido a los visitantes. Una visita que estará abierta al público, a todos los andaluces, hasta las 7 de la tarde. A las 11 de la mañana se abrían las puertas del Parlamento, una institución que, como ha explicado el guía, es la voz de todos los andaluces. Queremos que el Parlamento sea un Parlamento abierto y qué mejor día para que ese Parlamento se abra que en víspera del 28 de febrero. Recibidos con música de falla, albéniz y granados, los primeros visitantes han conocido estancias como alguno de los 8 patios, la sala de conferencias o la biblioteca, el lugar preferido para los más pequeños porque les resultaba algo familiar. A mí la biblioteca, a una película de Harry Potter. Dijeron que había como 47.000 libros en la biblioteca. Y sentarme como un diputado ahí y oír las cosas que nos decía el presidente. La entrada que me ha parecido como en Roma el Arco del Triunfo. A mí lo que me ha gustado es conocer al señor presidente y haber pasado aquí un rato magnífico. Pero el momento culminante ha sido la llegada al Salón de Plenos, donde los pequeños se han sorprendido al conocer que si reúnen 40.000 firmas pueden presentar ante el Parlamento una iniciativa legislativa popular. Y mientras continúan las largas colas a la puerta de este edificio, que a pesar de los tiempos que corren sigue despertando el interés de la mayoría de los andaluces. Pues mientras en el Palacio de Congresos de Sevilla el PSOE celebraba con un gran acto público el 28F. Miles de militantes han acudido a escuchar a su secretaria general, Susana Díaz, quien ha reivindicado la política social andaluza. Pues según denuncia Díaz, la política social está hoy en riesgo en buena parte del país. Sepamos cómo ha transcurrido ese acto multitudinario, Jorge Bolívar. Los socialistas han querido celebrar internamente el Día de Andalucía sin interferir en los actos oficiales de la fiesta de nuestra comunidad. Así que se han dado cita hoy aquí en Sevilla, 5 días antes del 28 de febrero. Miles de militantes llegados de toda Andalucía han llenado el Palacio de Congresos y han podido presenciar varias intervenciones, con el plato fuerte del discurso de la secretaria general Susana Díaz. En tono reivindicativo, Díaz ha defendido el Estatuto de Autonomía como una herramienta de progreso y ha dicho que la fuerza de los socialistas andaluces será el dique contra los intentos de recortar el Estado Social, las libertades individuales y la lucha por el empleo. Hace solo 3 meses que Susana Díaz lidera el PSOE, ya no se reconocen el uno sin la otra. El acto de Sevilla ha sido una auténtica demostración de fuerza en torno a Susana Díaz, aclamada por 8.000 personas según el PSOE. 20 minutos tardaba en llegar a la primera fila, donde la esperaban los 4 expresidentes, a quienes nombraba uno a uno. Hoy, 34 años después, Andalucía, aseguraba, vuelve a tener una enorme responsabilidad. Andalucía fue garantía de igualdad de oportunidades aquel 28 de febrero. Y hoy, que está en riesgo el proyecto común en el que todos nos sentimos cómodos, que es España, Andalucía vuelve a tener un papel fundamental. Díaz ha pedido a los suyos que sean valientes y que levanten la voz, como hace ella, para decir lo que no les gusta. Al Partido Socialista nadie le va a quitar la bandera de la unidad de España, y mucho menos a aquellos que se llenan al hablar de España y le gustan las cuentas en Suiza. Los socialistas, decía Díaz, tienen que mirar a los ojos a los ciudadanos y escuchar sus reproches y demostrar que hay una forma distinta de hacer las cosas. Nos asfixian con el sistema financiero, nos asfixian
con la financiación, con las inversiones. Nos asfixian quitándole a nuestros agricultores lo que les corresponde en el reparto de la PAC. Eso es lo que hacen con nosotros cuando levantamos la voz. Y cumpliendo sus promesas y mirando por las personas, decía, el PSOE volverá a ganar las elecciones. Con esa seguridad pedía a los suyos que no entren en polémicas. Nuestra prioridad hoy es el desempleo. Ese debate lo dejáis para quienes están en guerrilla y no tienen otra cosa que hacer y no están obsesionados con otra cosa que superar la asignatura pendiente que tienen con Andalucía, a la que nunca han defendido. En el discurso de Díaz, recurrente, el paro que le obsesiona, dice, y en cuya reducción asegura, centra todos sus esfuerzos. La líder socialista ha querido transmitir un mensaje de esperanza. Nota una ola de ilusión, asegura, que hará que Andalucía salga adelante. Por su parte, el Partido Andalucista ha celebrado hoy en la Plaza San Juan de Dios de Cádiz su acto previo al Día de Andalucía del próximo 28 de febrero. Un acto en el que su secretario general, Antonio Jesús Ruiz, ha pedido una vuelta de tuerca al Estatuto de Autonomía porque dice no responde a las expectativas de los andaluces. Los andalucistas denuncian también que los gobiernos centrales han incumplido sistemáticamente la promesa de conceder un nuevo Estatuto de Autonomía previsto inicialmente para 2007. Por todo ello, no piden igualdad, sino más Andalucía. Estamos en contra de la propuesta de la presidenta Susana Díaz en la visita al rey de pedir igualdad, porque no queremos igualdad en el tierra que tenemos, en la tierra donde tenemos el doble de paro del Estado o el triple de paro en la provincia de Cádiz, por ejemplo, que en algunos territorios del Estado español, como puede ser el País Vasco. Si seguimos así, si pedimos igualdad, nunca saldremos del pozo en el que estamos metidos. Así que los andalucistas, por eso hoy reivindicamos más Andalucía y más autonomía. Y además de estas celebraciones con motivo del Día de Andalucía, ha habido más actividad política. En Granada, el portavoz parlamentario de los populares andaluces, Carlos Roja, se ha reunido con un grupo de nuevas generaciones al que también ha hablado del 28F. Rojas ha acusado a la presidenta de la Junta de deslealtad institucional por utilizar este día políticamente para confrontar con el gobierno central y ha exigido a Susana Díaz que salga de la parálisis en el que, según los populares, está instalado el Ejecutivo andaluz. Medidas, peticiones. Y es gravísimo lo que está haciendo de utilizar la bandera de todos los andaluces en provecho político para atacar a otro gobierno. Me parece irresponsable que la presidenta Díaz esté convocando actos que son de todos los andaluces que inspiran el 28 de febrero para la confrontación. Y el Partido Comunista Andaluz ha elegido este mediodía en la línea a José Manuel Mariscal como secretario general de los comunistas andaluces. Mariscal ha obtenido el voto positivo de más del 90% de los 350 delegados que han refrendado así su informe de gestión y elegido a un candidato de consenso en la única candidatura presentada. Un congreso que ha servido también para llamar a la movilización de toda la izquierda el próximo Día de Andalucía en Sevilla. Que todas las fuerzas, desde la diversidad de la izquierda, acudamos masivamente a Sevilla el próximo 28 de febrero a elevar la voz del sur y a elevar un mensaje claro, que hay salida a la crisis, que hay alternativas a las políticas neoliberales y que esas políticas y esas alternativas se van a construir desde el sur. La Audiencia Nacional es otro de los escenarios de la actualidad de este domingo. Hoy citados como testigos unas personas muy especiales, los verificadores extranjeros de la entrega de las armas de ETA. El viernes lo anunciaban y hoy los ha citado a ellos el juez de guardia. Elisa Núñez ha estado siguiendo esta comparecencia en la Audiencia Nacional. Elisa. Casi tres horas han estado declarando ante el juez Moreno los tres verificadores que al terminar han leído un comunicado ante los periodistas en el que asegura que su intención en este proceso ha sido colaborar con toda la sociedad española y no solamente con el País Vasco. Sin embargo, la portavoz de las víctimas del terrorismo en el País Vasco, de COVITE, que ha estado aquí también esta mañana y que ha sido la que ha pedido que se produzca esta declaración, ha dicho que estos verificadores posiblemente estén contratados por ETA y que ellos no tienen nada que verificar porque es una misión de la Guardia Civil y de la policía. Además, también la portavoz de COVITE ha lamentado que el Lehendakari se haya desplazado a Madrid para reunirse con ellos antes de que vinieran a la Audiencia Nacional. Precisamente, los verificadores han vuelto otra vez al hotel, al mismo hotel en el que se reunieron esta mañana con Urkullu para verse otra vez con él y contarle el resultado de esta declaración.
De los 6 citados han comparecido 3 porque 2 estaban ya fuera de España y otro enfermo. El juez les ha preguntado por la identidad de los etarras con los que se reunieron, dónde se vieron y dónde están las armas. En total han estado declarando 3 horas. Quienes han aportado más datos han sido los 2 verificadores que aparecen en el vídeo con los encapuchados en una entrega simbólica de armas. Según fuentes jurídicas, han contado al juez que la reunión fue en un piso de Toulouse y que los etarras les mostraron las armas que luego se llevaron con la promesa de dejarlas fuera de uso. Al salir han leído un comunicado en el que aseguran que trabajan por ayudar a toda la sociedad española y que ahora hay una auténtica oportunidad para la paz. Somos profesionales con experiencia y creemos que tenemos una auténtica oportunidad para la paz. Siempre hemos trabajado con el respaldo de una mayoría. Antes de comparecer ante el juez, los verificadores se han reunido en un hotel de Madrid con el endakari Íñigo Urkullu, algo que ha lamentado la portavoz del colectivo de víctimas de terrorismo del País Vasco, que ha sido la organización que pidió que los miembros de esta comisión comparecieran como testigos. El presidente del Gobierno Vasco venga a Madrid a reunirse con ellos para que ante el mundo dé la sensación de que tienen el apoyo institucional un flaquísimo favor a la democracia y a la lucha contra ETA. Amaiur, sin embargo, cree que esta declaración no tiene ningún sentido. Es ridículo, un sinsentido, lo que hoy se está produciendo aquí en Madrid, que miembros de una comisión de verificación internacional tengan que venir a declarar. Vemos cómo el gobierno español no quiere dar pasos en la resolución del conflicto. Al terminar, los 3 miembros de la comisión han vuelto al hotel donde se reunieron por la mañana con el endakari para contarle el resultado de la comparecencia. Más cosas. El vicesecretario de Estudios y Programas del Partido Popular, Esteban González Pons, ha asegurado hoy que los verificadores trabajan para ETA y no para España, en un acto de partido celebrado esta mañana en Castellón. González Pons ha manifestado que no cabe negociación alguna ni con los etarras ni con los verificadores internacionales, a quienes ha calificado de recaderos. Ha explicado que, al igual que nadie verifica a los maltratadores o violadores o pederastas, tampoco los terroristas, de quienes ha dicho que no son mejores, necesitan que nadie los verifique. Los verificadores trabajan para ETA, no para España. Los verificadores vienen a mentirnos, vienen a contarnos una historia que no es la de la derrota de los terroristas. Un soldado español de 25 años y perteneciente a las tropas desplegadas en Líbano ha muerto esta madrugada en un accidente de tráfico tras volcar el vehículo Lince que conducía por una carretera del sureste del país. El joven militar, natural de la localidad extremeña de Zafra, ejercía de conductor en una sección integrada por 42 salvadoreños que operan con vehículos españoles. En el accidente ha fallecido también un militar del Salvador y otros 3 han resultado heridos de diversa consideración. Todos han sido trasladados al hospital de Beirut, mientras se han iniciado las labores de repatriación del cadáver del soldado español. Y en Tordomar, donde ayer murieron 6 miembros de una misma familia, hoy se vive el primero de los 3 días de luto decretados por este ayuntamiento burgalés. El consistorio ha celebrado hoy un funeral en memoria de las víctimas mortales, 3 mujeres y 3 niños de entre 4 y 6 años. De los 6 heridos, tan solo 2 permanecen ingresados en el hospital de Burgos, aunque está previsto que reciban el alta en las próximas horas. También en el concejo asturiano de Deva, en donde residía parte de la familia, hoy se les ha rendido homenaje. Tras practicársele las autopsias, está previsto que mañana los cuerpos de los 6 fallecidos sean incinerados. En Sevilla, la policía sigue buscando al autor de la agresión y atropello de un hombre de 32 años que moría ayer en la avenida Montesierra tras participar en una reyerta en el interior de un local de copas en el que se vieron involucradas varias personas. La víctima era vecino de la barriada de Los Pajaritos. La policía que intervino constató que tras la agresión se produjo un atropello intencionado por un vehículo que se dio a la fuga. Según testigos, la víctima se vio envuelta en una pelea violenta en el interior del local con su agresor, pelea que se reprodujo a las puertas del establecimiento donde se había producido esos hechos.
Son imágenes de Almería, donde este mediodía diversos colectivos enmarcados en la denominada Marea Ciudadana de Almería se han manifestado en defensa de las libertades. Vestidos de negro han representado el entierro de los derechos y libertades y han denunciado las políticas antisociales que, según estos manifestantes, está aplicando el gobierno del Partido Popular, como los recortes sociales y la política de privatización de los servicios públicos. Con esta manifestación que ha salido de la puerta de Purchena, organizaciones políticas, sociales y sindicales almerienses se han sumado a las convocadas en otras capitales españolas. Y de Almería a Córdoba, porque allí diversos colectivos se han concentrado esta mañana en el centro, en defensa de los derechos y libertades que aseguran la futura Ley de Seguridad Ciudadana pretende coartar. Los concentrados quieren que en el anteproyecto de esta ley no se contemplen las sanciones por no obedecer a los antidisturbios, salirse del recorrido autorizado, por no comunicar la manifestación o por interrumpir el mitin que un partido político esté celebrando. Alrededor de un centenar de personas se han sumado a esa protesta contra la denominada Ley Mordaza. Los miembros de Ecologistas en Acción, que tenían previsto ocupar esta mañana la finca de la Almoraima en Castellar de la Frontera, finalmente no han podido hacerlo. La Guardia Civil se lo ha impedido, por lo que han decidido concentrarse a las puertas de la finca para pedir al Ministerio de Agricultura que esa finca no se venda. Desde el lugar nos informa María José Martínez. Pues sí, finalmente los activistas de Ecologistas en Acción no han podido ocupar la Almoraima ante la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y porque la dirección ha alegado que esta finca, que es pública y a la que puede acceder todo el mundo, se ha alquilado durante toda la jornada. Así que la protesta se ha quedado en una concentración donde se ha reclamado al Ministerio de Agricultura que no se venda esta finca a inversores privados que están interesados en construir aquí un gran complejo turístico de lujo. A la protesta también ha acudido el presidente de Covalia, Francisco Casero, que lleva 2 semanas en huelga de hambre en contra de la desigualdad y de la falta de valores ecológicos. Unos valores ecológicos que precisamente estos activistas reclaman para esta propiedad. Quieren que sea declarado monte de dominio público y que su gestión y sus beneficios queden en manos de la población del campo de Gibraltar. Y estamos defendiendo que no se acabe con el valor de lo público. Y esta finca puede dar mucho, y nosotros, desde luego, no estamos dispuestos, ni nosotros, ni la cantidad de gente que está luchando y trabajando en contra de la privatización, de que esto quede en manos ni de artistas, ni de especuladores rusos, que fueron las cosas los que dieron vender, a mafiosos rusos fueron los primeros contactos que tuvieron. Y lo único que te plantean es hacer dinero, hacer taja. Por esa regla de tres, ¿por qué no ponemos a la venta la Alhambra y otros monumentos? Es una falta de sentido común y de respeto precisamente a lo que significa este patrimonio. Hoy hemos conocido que el hermano mayor de una cofradía va a ser obligado a dimitir por el obispado de Málaga por haberse divorciado. Antonio Villalba, que encabeza la cofradía de la Humillación, se ha divorciado de su mujer recientemente y ha sido citado por la jerarquía eclesiástica con el objetivo de que deje el cargo. Él se siente muy afectado y considera que si comienza una caza de brujas contra los divorciados, decía, no habrá quien dirija las cofradías. Desde el obispado se afirma que Villalba no puede continuar en el cargo porque lo prohíben las normas vigentes. Yo lo que sí me han dicho es que los estatutos del obispado están muy claros y que un hermano mayor no puede estar divorciado y a cargo de una hermandad. Un divorcio es como la gripe de hoy en día. ¿Quién no conoce a nadie que esté divorciado? Y claro, yo creo que los tiempos que corremos la Iglesia debe de dar un cambio también, pero si los estatutos del obispado pone que un hermano mayor no puede estar divorciado, pues a ver qué respuesta tengo yo el martes, ¿no? 25. Esta imagen ha dado la vuelta al mundo. Yulia Timoshenko llorando en el Maidán a los héroes muertos en la nueva revolución ucraniana. Los héroes no se mueren, dijo entre lágrimas a las decenas de miles de personas que se concentraban en esa plaza de la Independencia, para recibirla. En silla de ruedas y bastante desmejorada, la ex primera ministra demostró que no ha perdido la fuerza que hace 10 años le llevó a liderar otra protesta pacífica que desembocó en la llamada Revolución Naranja.
Es hora noche. Esta mañana el Parlamento ha elegido a Alexander Turchinov, un nuevo presidente en funciones de Ucrania. Turchinov es la mano derecha, precisamente, de Yulia Tymoshenko y desde ayer también jefe de la Cámara. Mientras la calle recupera la calma, ya han comenzado las consultas para formar una coalición de gobierno antes del próximo martes. Los manifestantes ucranianos siguen en la calle, un día después de la destitución y la huida del ya expresidente Yanukovych, reina la calma en el Maidán, la plaza de la independencia de Kiev. Muchos ciudadanos depositan flores en el improvisado memorial de los caídos. Los grupos de autodefensa reponen fuerzas y limpian el campamento. Nadie quiere abandonar sus puestos en las barricadas para volver a sus casas. No debemos destruir las barricadas hasta que no haya elecciones, asegura este manifestante. Viniendo aquí sienten miedo, afirma esta mujer. Es muy triste que las autoridades a las que votamos y aplaudimos hayan permitido este derramamiento de sangre. Mientras tanto, los diputados ucranianos han continuado con el viraje político iniciado ayer. Esta mañana han elegido al actual presidente de la Rada Suprema como nuevo jefe de Estado y se han dado de plazo hasta el martes para formar un gobierno de unidad nacional. Nada se sabe del destino de Víctor Yanukovych. Las autoridades aseguran que el expresidente intentó huir a la vecina Rusia, pero que fue interceptado y se encuentra escondido en algún lugar de la zona oriental del país. Tensión también en Venezuela, donde cientos de miles de personas, entre chavistas y opositores, han participado en las multitudinarias marchas que se ha celebrado por separado en la capital y también en distintos puntos del país. En Caracas, los opositores respondieron a la convocatoria de Capriles llenando varias avenidas. Exigían el desarme de los grupos paramilitares y protestaban por el deterioro económico. En el centro de la capital, bastión chavista, miles de personas participaron en la marcha de las Mujeres por la Paz, que finalizó con la intervención del presidente Nicolás Maduro. Tras las movilizaciones, se repitieron en distintos puntos de la capital los enfrentamientos entre los opositores y las fuerzas de seguridad. Unos incidentes que se saldaron con 25 heridos. E incidentes también en Brasil, donde 120 personas han sido detenidas en Sao Paulo cuando estaban participando en una protesta contra la celebración del Mundial de Fútbol. El enorme despliegue policial no consiguió evitar los disturbios. Los manifestantes protestaban por el alto coste económico que la celebración de la Copa del Mundo de Fútbol va a tener para los ciudadanos. Y en Turquía continúan las protestas contra la ley que refuerza el control del Estado sobre Internet. Miles de personas han participado en Estambul en una manifestación contra la aplicación de esta polémica norma. Los manifestantes se reunieron en el centro de la ciudad y fueron dispersados por la policía con gases lacrimógenos y cañones de agua. El pasado 18 de febrero el gobierno turco aprobó una ley que facilita a las autoridades el bloqueo de páginas web y el acceso a datos. El consejero de Educación, Cultura y Deporte quiere que los restos de Antonio Machado regresen a Sevilla, la ciudad natal del poeta. Luciano Alonso ha expresado este deseo en el marco de los actos que se están celebrando en la ciudad francesa de Collioure, donde se encuentra enterrado el poeta, en la conmemoración del 75 aniversario de la muerte de Antonio Machado. El consejero además ha instado a que también se recupere la memoria del escritor sevillano y se le deje de considerar un ilustre extraño. Esa es la sangre española más en su historia. Como andaluz, como consejero de Educación, Cultura y Deporte de Andalucía, me gustaría que volvieran su resto a Sevilla, a la ciudad que la vio nacer en aquel patio de su autorretrato, con el hurto claro y el limonero de la Casa de Alba. Esta tarde veremos cómo transcurrían esos actos en Collioure y vamos de la poesía a la ópera, Silvia. Sí, porque el auditorio de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira se ha llenado este fin de semana para disfrutar de las bodas de Fígaro de Mozart. Más de un centenar de artistas, entre cantantes y músicos de la compañía Ópera 2001, representaron sobre el escenario esta obra que critica, a manera de sátira, la moral y costumbres del siglo XVIII. Esta ópera bufa se estrenó en 1786 en Viena. La historia de las bodas de Fígaro es una continuación a la narrada en El barbero de Sevilla de Rossini. Cuando un
vamos ahora de carnaval con la entrega de los premios a las mejores comparsas y chirigotas del Carnaval de Córdoba. Salió ayer a la calle la Púa de Oro, que cada año concede Canal Sur al mejor guitarrista de una comparsa. En esta ocasión fue para la comparsa Los Paparruchas. Minutos antes, el conocido carnavalero cordobés Pablo Castilla engrandeció el Carnaval de Córdoba con un pregón donde no faltó el espectáculo entre cita y cita de las historias del Carnaval de Córdoba. Yo que soñé en un disfraz y todo lo hice tanto por ti. Carnaval en Córdoba y, por supuesto, carnaval en Cádiz. El concurso del Falla ya tiene semifinalistas. 27 agrupaciones van a competir por pasar a la final. Canal Sur va a retransmitir las semifinales en directo a partir de mañana lunes hasta el próximo miércoles. Pero esta tarde, a las 6 menos cuarto, ya vamos a empezar con un amplio resumen de cuartos en esta misma cadena. El Carnaval de Cádiz pasa de pantalla con un nuevo jugador, Canal Sur. La pasada madrugada conocimos el veredicto del jurado, por el que pasan a las semifinales del Falla 9 chirigotas, 9 comparsas, 3 cuartetos y 6 coros. Y ahí entra en liza la televisión de los andaluces con Manu Sánchez, Paz Santana y Manolo Casal, 3 clásicos del carnaval. Estamos en casa, qué alegría más grande ver a estos dos bichos que han hecho una cosa tan extraordinaria este año para el Carnaval de Cádiz, que ha sido recopilar lo mejor de 25 años. Para abrir boca esta tarde en Canal Sur, a las 6 menos cuarto, resumen de cuartos de final con las coplas más comentadas y las mejores letras. Y a partir de mañana, lunes, a las 9 menos 5 de la noche, las semifinales en directo hasta el miércoles, para volver el viernes con la gran final. Un viernes que coincide con el Día de Andalucía y que completará más de 20 horas de programación en directo, por tele, radio e internet. Yo siempre me he tragado este concurso. Tan solo 12 agrupaciones de las 27 supervivientes estarán en la final. Esta semana sacarán lo mejor de sus gargantas para que las más conocidas, las del Selu, Antonio Martín, Julio Pardo, Quique Remolino, pero también las nuevas e inesperadas, vuelvan a sorprendernos con un concurso maratoniano con sabor y aroma. A las ninfas de este año las obligan a llevar el traje de picolera. Y después de 2 semanas, eso ya tiene que estar cantando por peteneras. Yo no quiero imaginarme cuando llegue la final y todo esto se termine. Se van a quitar la fraga como se quita el papel que traen los pirulines. Ya no pueden ni bailar nuestros tanquillos porque el trajecito está acartonado. Incluso ya se desprende un olorcillo, producto del calorcito que todos estos días se ha acumulado. Y ha dicho uno que se sienta justo en el parco que está a su lado. No vea que pese a marisco se están pegando los beurados. Si no te gusta mi fe, si no te mire con el piso, tampoco lo pasa bien con el dominico y el hidrotero. La culpa no es de nosotros. La culpa. Bueno, pues ya hemos tomado nota de esa cita que tenemos esta tarde a las 6 menos cuarto, una cita aquí en Canal Sur para llevarles el carnaval hasta sus casas. Y nos vamos a despedir con el concierto que anoche ofreció el Loquillo en Granada. Sí, el Loquillo eligió la ciudad andaluza para grabar su próximo trabajo discográfico y un DVD de la actuación. 7.000 seguidores lo aclamaron en el Palacio de Deportes. Y además estuvo acompañado de viejos amigos como Ariel Roth o Leiva. Así nos vamos. Pues así nos vamos tras nosotros el deporte. Recuerden esta tarde más noticias a las 8:30. Y me rodean objetos que aprecio, mi vista y mi cariño los engañan a diario. Y yo solo observo el sol, cómo entra el sol. Solo observo el sol, cómo entra el sol en los lugares que habitan los hombres. Y se retrata su luz.
selección española de fútbol ya conoce a los rivales que tendrá para estar en la Eurocopa de Fútbol del año 2016. Serán Ucrania, Eslovaquia, Bielorrusia, Macedonia y Luxemburgo. Se clasificarán los dos primeros, aunque los terceros también tienen opciones. La curiosidad del sorteo ha estado en que Gibraltar, que accede por primera vez a una fase de este tipo, podía haber caído en el grupo de España, pero la UEFA ya había previsto anteriormente que ese emparejamiento no se daría para evitar tensiones políticas, y Gibraltar ha caído en el grupo de Alemania. Además de la calidad futbolística que tengan, pues tenemos el inconveniente que son todos países muy del este y que eso siempre es un trastorno por el frío que puede que podamos tener, los campos en malas condiciones, pero bueno, esperemos que podamos ganar en el campo y también ganarnos el derecho a defender el título en la fase final. Saludos, muy buenas tardes. Para esa cita de 2016 todavía queda mucho fútbol por ver. Está en juego una nueva jornada de la Liga Española que trae buenas noticias este mediodía. Después de 6 jornadas sin ganar en Liga, la victoria sevillista en Vallecas le permite mantener la séptima posición que dará derecho a disputar competiciones europeas. O sea que de momento, objetivo conseguido. Venía el Sevilla de sumar 3 puntos de los últimos 18 posibles. Unai Emery ya había oído los rumores sobre el regreso de Caparrós. Y por eso la victoria se hizo necesaria, juego insufrible. Delgado Ferreiro anuló una jugada de gol al Sevilla sin que existiera fuera de juego ni falta de Iborra a Rubén. Así fue bien anulado por fuera de juego el gol de Carrizo. Cuando se juega tan mal al fútbol, los entrenadores que han sido futbolistas como Paco Gémez sienten la necesidad de tocar el balón. Lo importante es que una jugada de estrategia, preparada por Unai Emery, pero ejecutada por su mejor futbolista, Rakitic, y cabeceada así por Coque, le da al Sevilla 3 puntos de oro. 11 de los 12 goles sevillistas en jugadas a balón parado han salido de sus botas. Lo demás, pura anécdota. 0-1 y vuelta a casa con la séptima plaza en el bolsillo. Anoche, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, Almería y Málaga empataron a 0... en un encuentro que fue aburrido y en el que lo mejor fue el punto que se llevaron ambos equipos. Este resultado, sin ser nada bueno, les permite a los dos mantenerse por encima de la zona de descenso. Con el miedo a perder, saltaron al terreno de juego Almería y Málaga. Los locales, que continúan sin encajar un gol por 5ª jornada consecutiva en su feudo, no mostraron la capacidad resolutiva de otras ocasiones. Enfrente a un Málaga que, a pesar de los refuerzos de invierno, no mejora y que acumula ya en lo que va de campeonato 13 jornadas sin ver portería. Sí, sí. Y no va a ser la última. Yo creo que se ve que, aunque en muchos partidos de ellos tuvimos ocasiones importantes para marcar, ¿no? Pero luego también nos falta una cierta calidad, ¿no? 2 oportunidades para los de Francisco en el primer periodo, una de Trujillo en un remate de cabeza y otra en un lanzamiento de Alain Vidal, que obligaron a Caballero a realizar 2 buenas intervenciones, fue todo el bagaje ofensivo de un choque en el que lo más positivo fue el punto que se llevaron almerienses y malaguistas. Sabe bien, porque seguimos sumando, porque seguimos 5 partidos en casa sin encajar gol, porque bueno, seguimos manteniendo la distancia con ellos y con el Valladolid, así que bueno, habrá que seguir ilusionado y trabajar mucho, porque el objetivo realmente para nosotros es complicado. La próxima jornada, el Almería visita el Camp Nou para jugar frente al Barcelona antes de recibir al Sevilla, mientras que el Málaga recibe la Rosaleda al Valladolid en un choque de suma trascendencia para su futuro liguero. El Real Madrid puede ser el líder de la clasificación esta noche y no está en esa posición de privilegio desde hace mucho tiempo. Hace 63 jornadas, toda la temporada anterior y lo que llevamos de esta. Solo el Atlético le puede quitar hoy ese puesto, pero necesitaría ganar por 5 goles de diferencia en Pamplona. Pienso que el Madrid tuvo ayer un partido de trámite ante el Elche, al que venció por 3-0 con su habitual eficacia. El Bernabéu solo se animó con el trayazo de Gareth Bale y con las cosas de Isco, que se reivindicó con esta jugada que arranca en su portería y que terminaría en gol en la portería contraria. El
El Barcelona se deja en Anoeta el liderato que recuperó en Sevilla. Tata Martino se equivoca de momento y de lugar para hacer sus rotaciones y el central Son subraya el error con este gol en propia meta. Tengo la sensación de que la lectura que yo hice del partido no fue la correspondiente. Busquets deja pasar el balón, Messi empata y el entrenador azulgrana cree que ya no es necesario rectificar. Y cuando lo hace ya es demasiado tarde porque pasa esto que ven. El mal despeje de Bartra y el pase de gol de Vela a Griezmann. Tata Martino ya había sido expulsado por llamar pelotudo al segundo entrenador de la Real. Y tan ausente como él, un irreconocible Barcelona encaja el tercer tanto. Obra de Zurutuza a pase de Griezmann. La Real se desquita de la Copa. En la Liga ACB de baloncesto, el Unicaja de Málaga se ha impuesto a Lucas Murcia en su cancha por 76-78, en un partido en el que ha sufrido hasta los segundos finales. El equipo de Málaga, casi siempre por delante en el marcador, se ha mostrado muy irregular en su actuación, por lo que ha estado a punto incluso de costarle al final la derrota. Después de irse al descanso con ventaja de un punto, en el tercer periodo, un bache en su juego les hizo encajar un parcial de 22-11. La igualdad se mantuvo hasta el último minuto del partido, con uno abajo para los locales. Al final, los tiros libres decidieron el marcador. Calloway y Dragic fueron los mejores en el Unicaja, en tanto que Bernie Rodríguez acaparó los méritos en el UCAM Murcia. En este momento se está disputando la última etapa de la Vuelta Ciclista a Andalucía, donde Alejandro Valverde defiende una ventaja en la general de 20 segundos sobre Richie Porte y de 22 sobre Luis León Sánchez, que son segundo y tercero en la general. La etapa ha comenzado en Ubrique y la meta está situada en Fuengirola, un recorrido de casi 160 kilómetros. Y desde Jaén ha arrancado esta mañana la Andalucía Bike Race, una prueba de bicicleta de montaña que por etapas se prolongará hasta el próximo día 28, el día de Andalucía. Más de 700 participantes, muchos de ellos son amateur y aficionados al ciclismo, pero también hay profesionales de esta especialidad deportiva. E incluso hay atletas, deportistas de otras modalidades, como el piloto Maverick Viñales o la escaladora Edurne Pasaban, que por unos días se atreven a cruzar caminos y veredas con estas bicicletas de montaña. En el torneo de tenis de Río de Janeiro no habrá final española. David Ferrer cayó en su semifinal frente a Dragopoulos por un doble 6-4 en un partido en el que cometió muchos errores ante un jugador que ha demostrado durante toda la semana hallarse en un gran momento de forma. El ucraniano 54 del mundo, que había eliminado a Nico Almagro y al italiano Fognini, no dio ninguna opción al español. En la otra semifinal, Rafa Nadal sufrió muchísimo ante Pablo Andújar para conseguir su pase. El manacorense arrancó mal el partido y fue superado por el mejor jugador conquense, que se hizo con la primera manga por 6-2. En la segunda llegó la reacción del número uno del mundo, que tras vencer por 6-3 equilibró el resultado. En la tercera y definitiva, con ambos tenistas luchando al máximo, se llevó a la muerte súbita, donde Nadal, después de salvar dos bolas de partido, ganó por 12-10. Será la tercera final del año para el balear, tras la de Dubái, donde ganó a Monfils, y la de Australia, donde perdió con Wawrinka y sufrió la lesión de espalda que le ha tenido parado durante 3 semanas. El keniano Lagat ha sido el vencedor del Maratón Ciudad de Sevilla y lo ha hecho batiendo el récord de esta prueba, que ha llegado ya a su edición número 30. El primer andaluz en llegar a la meta ha sido este hombre, Manuel Santiago Molina, de Granada. En mujeres, triunfo para la keniana Pamela Rotich, seguida de la española Elena Esteso. 9.000 atletas estaban inscritos en esta prueba, que ha tenido salida y meta en la isla de la Cartuja, pero que ha discurrido por buena parte de su recorrido por el centro histórico de la ciudad. El vencedor, Lagat, hizo un tiempo de 2 horas 8 minutos 33 segundos... Con imágenes de esta maratón de Sevilla, vamos a cerrar hoy el tiempo de deportes. Recuerden, llega ahora Ana Cristina Ramírez con la información del tiempo. Buenas tardes.